vamos a ver qué pasó, que no hay electricidad ninguna, porque ellos tienen paneles solares aquí y normalmente con eso es que, ¿sabes?, que estamos alumbrándonos, pero ahora algo pasó que no tenemos ni eso, no hay nada de electricidad. Vamos a caminar para acá adelante e investigar qué está pasando aquí, pero esto está feo. Señores, pescar 4 días no está fácil. Los primeros 2 días los hice en kayak, el tercero en una panga, y hoy voy para la panga otra vez. No quiero saber mucho de kayak, estoy cansado. Eso cansa mucho, estoy muy cansado. Voy a descansar en la panga, no descansar, sino aprovechar un poquito más, que me puedo mover más rápido con la panga. A ver cómo me va. Pues nada, aquí no hay nada de señal de vida. No hay nadie por ninguna parte, estamos en el medio de la jungla. Bueno, vamos a ver si aparecen ahorita, nos dicen qué pasa. Bueno, gente, día 4, vamos de pesca otra vez. Hoy voy en busca de rooster fish. Hoy voy con mi compañero Mr. Thomas a pescar desde la panga. Hoy vamos a coger el rooster. Hoy lo cogemos o lo cogemos. Vamos a tratar ahí de cogerlo. ¿Qué vas a sacar tú hoy? Rooster, cubera. Rooster y cubera. ¿Y ahí qué sacaste? Brutti Valley y Jacks, bonito. Gracias. El rey de los Jacks. Si ustedes necesitan aprender cómo pescar Jacks, llamen a Mauricio, que ese es el rey de los Jacks. Ahí cogió como 15 Jacks, eso es grandísimo. Acabó con él. Vamos a meterle. Mira, paquito amarillo. Ok. Jodadero, un paquito amarillo, le dicen aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen? ¿Cole amarillo o algo así? Cole amarillo, lo más bonito. La boca es como boca de perro. Mira, ah, sí, mira la boca, pico, mira los, como una cubera también, ¿viste eso? Es lo más bonito, ¿verdad? Que lo vamos a soltar porque es muy temprano y no tenemos hielo. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, toma, ahí, graba, toma. Opa. Vamos a soltar el mismo, cabrón, ahí está, toma, ya está. Seguro es lo mismo, seguro es el mismo, vamos. ¡Vamos, Tomás! Primer pescado de Panamá, que vale la pena, dale. ¡Oh, ahí viene, mira, un paco! No, mira, para ahí, compadre, qué lindo, men. Qué lindo. Aguántame. ¿Te vas a querer tirar una foto? Sí. Desde los AFE, desde los AFE. Sí, no. Thank you. Los pacos son buenos aquí. Si se mueven. Pero bueno, se queda tranquilito. No, ha tenido suerte. Ha tenido suerte. Ya, me vas a dejar a mí, me estaba diciendo que yo lo iba a quitar. Quiero hacerlo tú, como Superman. Mira qué pasa. ¿Ya te mordió? A ver. No. Ay, este video va para TikTok. Paquito mordió pescador. Yo te lo tiro conmigo, estoy ya. Tira una foto. Duro, 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 duro. ¿Está lindo? Pero. Otro más. Perdí esa cámara, enséñaselo acá. Bueno. Miren qué lindo. Allá en Miami, esto fuera una felicidad. Este Paquito Miami, fuera. La sonrisa de los cubanos fuera aquí. ¡Ah! ¡Te vamos a freír! Ay. Pero mira qué buena gente son estos muchachos. Paco, y lo vamos a soltar. Mira para que. Ahí está. Está en suelo, como ven. Váyase. Bonita tuna. Bonita. ¿Tuna o bonita? Bonita. 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 ¿La quieres?
italiano. Bueno, llegamos a 500 pies, señores, estamos en 500 pies de agua. Nada más que llegó abajo, me enganché. Nada más que llegué, eso no tuve ni que mover el jeep. Pero es algo pequeñote. Y tengo una idea más o menos lo que es, unos que son rojitos, cabezones feos. Que aquí le dicen algo de rey, no sé qué. Vamos a ver si esto es correcto o no. Vamos a ver. Dale la vuelta a la línea, señor Tomás. Por el otro lado, Tomás. Pero manténlos tirados, güey. Ahí llegué. Míralo ahí. Sabía que era él. No, dos rojitos de los rojos normales. De los que hemos cogido, de los que cogimos mucho ayer. Miren para acá. Uno chiquito y uno más grande. Nos quedamos con el más grande y lo soltamos. Los dos. Los dos, ¿qué? Los dos. ¿Cuál se va? Ah, el chiquitico se va a ir. No, si se van, se van a ir los dos y los suelto. Se van a ir los dos. Porque no los voy a maltratar. Este se va a hacer un ojo. Mira cómo va, que es una bengala para allá. Lo suelto. El otro. Lo guardamos para comer. Déjalo. Lo dejo. Vamos a dejar este para comer. Concho. Que este está lindo. Esta es la cena. Préndeme la cámara de esa, please. Oh. Pero es un pescado o una piedra. Ya viene ya. Oh. Si esto es un pescado, está bueno. Si esto es un pescado, está bueno. No de los rojitos. Si es de los rojitos, el más grande que hemos cogido. Una piedra. No diga eso. No diga eso, ya me pasó. Pero va a acabar un poquito para acá. No creo que sea piedra, porque se afloja y después se aprieta. Si es un pescado, está bueno. Oh, sí. Ajo, eso es pescado. Está bien bueno. Ay, ay. Es un fishy. No le gusta la luz. ¡Ay, papá! Aquí tenemos el lindo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Haciendo lo que me gusta, Jim. Sea lo que sea, es algo que nunca he sacado. Cuando pueda, mírame la cámara un tiempo acá, cuando pueda, please. Gracias. Suavecito. Para no perderlo. ¿Qué clase de mero viene aquí? Esto es un mero. Una cherna. 100%. Ahora saco una serpiente marina. Mírala, mira. Mírala ahí. Mira qué lindo estás. Cherna. Claro. Una cherna rusa. Ay, papá. Es verdad que somos unos monstruos, ¿verdad? Somos unos monstruos. ¡Papá! Este jig tuyo no lo vale, no lo vale. Ay. Que tengo el jig tuyo aquí. ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Mira! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Lo que quería, coño. Esa sí toma foto. Y mira por dónde la cogí. Por la aleta. Por eso se sentía tan raro. Ojo. Yo estoy afuera ya. Yo creo que hay algo. Sí, sí, claro. Dale, recógele. Miren para acá, qué cosita más linda. Bueno, el sol está al revés, pero bueno, por aquí se ve. Mi chernita, coño, algo diferente. Que es lo que yo quiero, cosa que no he sacado nunca. Ahí tenemos a Toma también trayendo algo. A ver, dos. Oh, mira, Toma, ¿cuánto sacó? Es un motrico. Aguanta, cuídate que esta vaina está... Resbala mucho, siéntate que esto resbala.
Mira lo que cogió, un Blue Line Tilefish. Wow, un Tilefish. Y no es un Blue Line tampoco, es otra especie diferente. Tiene la raya amarilla adelante. Una especie nueva aquí. Oh, cuidado. ¿Sabes? Aquí hay fango. Buen par de fotos. Dale, dale, mira para acá. Mira ese hombre con su... es una especie de Tilefish, no sabemos cuál está. Está bien bonito. Sea lo que sea, no es un rojito. Aquí tenemos buena vida. Oh, señores, fuimos a coger un break, ayudar a otros muchachos y regresamos. Mi primer tiro. Ya estoy pegado con algo lindo aquí. Los Romeo de los Montes le besan la frente y le puso campanero el mayor. Mira, se zafó. Ahí mismo, ¿eh? Se zafó. Lo sentí, se zafó y se fue. Fue animado por acá. Así es la vida. ¡Se me fue! Vamos a castigarle, vamos a castigarlo. Por comerse mi carnada tan rápido así. Vamos, vamos a ver qué tengo aquí. Estilo cubana. Ya, suave ahora. Y si no, después me quedo sin gasolina. Toma, está bueno. Este es un rojo. No te creo. Ah, porque lo cogí por la cabeza, ¿eh? Por eso pesaba tanto. Un rojo cabezón. No, este lo maté, bro. ¿Para comer o para botar? ¿Para guardar? ¿Eh? Para comer. Pero ese ya no se va a regresar. No, tiene la gorra, la barriga inflada. Y la neverita. Aquí guardábamos muy poco. Pero bueno, ahí vamos viendo, viendo lo que tenemos ahí, caballero. Miren cómo está la neverita, esa de linda. Un buen Tilefish, unos buenos pargos, los dos rojitos estos y la chenota. Ahí llegó. Señores, tenía enganchado algo pequeño y me puse a moverlo de abajo y llegó algo. ¡Ay, se me fue, mira! Y alguien grande se lo comió, o más decente. Alguien más grande vino a comerse. ¿Pero lo viste cómo se fue? ¿Ah? ¿El pescado lo viste? No, se me trabó aquí mismo, no más arriba. ¡Puf! Pesado venía. Mira, mira esto que rico, mira. ¿Rachernock? Uh-huh. Este no es un rojito. Ya que mira. Los cabezazos. Mira, mira. Tenía un rojito enganchado y lo dejé. ¿Prendiste la cámara? Aquella no, préndemela, préndemela. Yo no sé qué es lo que es, pero no es rojito. Y si es los rojitos, vienen cuatro. Ahora sí estoy disfrutando Panamá, de a coño, en lo que me gusta a mí. El jean. Pero ríase, Tomás, ríase. Yo estoy aquí ya. Vamos a ver qué tengo. ¡Oh! ¡Cherna! Wow, ¿qué cosa es esto? Ya, los dos los cogí, te lo dije. ¡Te lo dije, brother! ¡Te lo dije! Que eso funcionaba. Le dejé el rojito enganchado y me quedé un ratico ahí. Entra aquí. Le dejé el rojito moviéndose ahí. Y vino ella y hizo ¡guau! Aquí, a quitárselo. ¡Ay, papá! Mira esta está grande. ¿Ah? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te va a decir? Mira qué lindo. El segundo. Eso funcionó. Y mira, toma por allá, cabrón. Estamos acabando aquí con el jean. Mira que está grande. Sí, está, wow, está bueno. Mire para esto, cabrón, qué linda está ese imán. Mira el lado del pie, mira. Para que entienda más o menos. Están bien grandes. Sé que la cámara no hace justicia. Este es más chiquita. Este es más chiquita que la otra. Este es más chiquita que la otra está más grande. Mira este, en la boca, lo que soltó. Yo creo que este es el que yo había cogido al principio, mira. ¿Lo soltó? Mira, esto que comen ellos, ¿ves? ¿Se acuerdan de estar tirando uno? Esto que están comiendo de abajo. Mira, este la soltó de la barriga, no de la boca. Ya se ve, está quemado de los ácidos. Esto que están comiendo ellos. Uno vivo esto para abajo y lo coge. ¿Eso que comen ellos? Esta por haberme sido tan buena gente conmigo. Por haberme ayudado a coger el otro. Vamos a darle ahorita. Vamos. ¿Puedes nadar? No. Vamos a ver si no. ¿Sí o no?
¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Sí, 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 ya vamos allá. Pero mira, antes de irnos, necesito una foto con las dos chernas. Bueno, estamos como en 400 pies, acabo de enganchar algo. Se siente decente, no es muy grande. Vamos a ver qué tenemos. Está lejos, solo voy a apagar la cámara un segundito. Cuando esté más cerca, se lo enseño, caballero, está bien lejos. ¿Qué tenemos? No es rojo, no es un pescado rojo. ¡Ajaja! Yo sabía que iba a coger uno. Este es más chiquito que el de Toma, pero no importa. Está bonito. Está lindo. Bueno, esto no merece foto, 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 pero aquí con la camarita sí. Miren para acá. Este es un blue line. Mira, la cara tiene amarilla y azulita aquí, lo más bonito. Y es como, tiene una rayita como moradita aquí así alrededor del cuerpo, bien bonito. Espera. Vamos para abajo. Dale, corre, corre, corre que tú estás vivo. Corre que tú estás vivo. Ahí va para abajo. Va para abajo, que joder. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un dinosaurio marino. Miren esto. Un Rossi. Sí. Parece. De la misma familia de los Rossi. Sí. Un tipo escorpión. Pero está lindo cantidad. Bonito. Ya casi. Coño. Mira qué bonito está esto, cabrón. Se parecen a los Rossi, porque yo no recuerdo que. Yo no recuerdo que Rossi tuviera esta receta en la arco. Pescarle con el popper para pegarle a la tuna. Vamos en la playa. Toma, ¿qué quieres? Ah, pues tomar. Agua y la comida, dame. Dámela toda. Yo le voy pasando las cosas. Ven, dame. ¿La coge todavía? Mira. Ya. Oye, ¿y el cubierto cogiste? Ya. Dale, ya. Bueno, señores, estamos en esta playita ahora, que vamos a descansar y comer algo. Y tenemos la comidita, tenemos para tomar. Vamos a descansar y comer algo. ¡Ay, qué rico! Los otros muchachos se quedan pescando porque ellos son unos locotes. Nosotros sí venimos, descansamos para después darle duro en la tarde. ¡Uf! ¿No me bote el palito ese? No, se lo muevo. Ah, ya, pa. ¡Ah! Y aquí nos quedamos un ratito. Vamos a comer, vamos a pasar un rato, descansar. Y después, cuando baja un poquito el sol, le caemos y vamos a hacer popper. Porque ya lo que quería yo coger afuera con el jean, ya lo cogí, que eran las chernas esas que las cogimos, los meros esos de agua profunda. Cogimos paquitos rojos, cogimos los tile fish, cogimos de los ese que nosotros decimos Rossi, o se parece mucho a Rossi. Ya de afuera completé. So, voy a descansar para darle al popper, que es lo que viene después. Nos vemos ahorita. Miren eso, señores. Ese lugar le llaman la cueva del indio Jatibonei. Ahí vivía. No, mentira, no tengo idea de cómo le llaman eso ahí. Está bien bonito ahí. Bien bonito. Mira qué clase de cueva es. Voy a tirarle popper. Voy a tirarle popper que voy a coger pescado. Aquí voy a coger uno. Es poco, bro. De los lugares naturales que he visto aquí, esto es lo más lindo. Aquí en Panamá. Eso está bello adentro.
que saliera uno abajo. ¡Wow! Pero no, no quieren comerse mi puppet today. Estamos tratando de coger un rooster, pez gallo. Hasta ahora nada, nada hoy en el puppet, la verdad. Nada de nada en el popper, pero sí en el jean, en mi viejo jean. Bueno, ahí uno de los muchachos en el calle está enganchado con un rooster. Vamos a mantenernos un poquito lejos por ahora para que lo saque. Pero el hombre tiene un rooster enganchado. Esa gente llevan todos los días pegados aquí en la fiera buscando el rooster. Se lo merecen de verdad. ¡Yeah! ¡Rooster! Ahí está el hombre sacando un rooster. ¡Qué lindo, men! Beautiful rooster right there.